Mucho. Producciones. Anteriormente, Nana y Carlex mantenían una gran amistad. Las tartas de manzana son las mejores cosas que hay. Y también las de maracuyá, esas son buenísimas. ¡Buah! ¿Por qué me ignoras? ¿Tú odias a Nana? Nana, déjame cagar tranquilo. Juntos eran insuperables. Nos vamos. Mierda. Nos salvamos, Nana. Tranquila, tenemos la pasiva. ¿Ve? Ahora sí, vámonos a paz. Somos tan geniales. Ganaban todas las partidas que jugaban. Derrota. Todos los demás los elogiaban. Claro que sí. Me encanta chupa. Se viene nuestra primera kill, Nana. Bien, somos buen. Franco, hijo de su... Después de muchos años jugando y siendo amigos, Nana y Carlex tienen una conversación muy seria. Acompáñanos el día de hoy a descubrir qué pasó con esta amistad que parecía inquebrantable. Hoy presentamos el inicio del odio. ¿En serio tenemos que grabar al aire libre? Dios. Bueno. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Carlex, o también pueden decirme Carleski, cualquiera de los dos está bien, aunque prefiero más el segundo. Hoy tenía que tener una charla con la disque diosa Nana, pero al parecer no vino. De seguro tuvo miedo porque sabe que puedo destrozarla. Ya que no está, les voy a ¿Va a seguir sonando el viento como fondo? ¿No pueden poner mejor una música para que acompañe a mi narración? Ok, gracias. Bien, voy a contar de cómo Nana y yo nos hicimos enemigos. O de cómo empecé a odiarla. Bueno, aquí van a saber el motivo. Todo empezó en una noche de abril. Estaba nevando. Y sí, sé que en abril no puede nevar. Pero, ¿quién está narrando la historia? Exacto, yo, tu padre. Así que, calladito. Como decía, Nana en esos días estaba comportándose muy rara. La veía como más maligna. Andaba diciendo cosas de que es una diosa y que tiene adoradores. Insultaba a todos con los que jugábamos. Y ese día, ella me quería preguntar algo importante. Entonces se me ocurrió hacerle una broma. De hecho, fue creo que una mala idea. Ahora van a ver lo que pasó. Antes de que pongan el video, ¿pueden quitar la parte en que salgo llorando? Gracias. Oye, Nana, querías preguntarme algo, ¿no? ¿Qué es? ¿Quieres hacerte amigo de Nana? No. Venga, que es broma. Obvio que... Me importa un carajo si no quieres ser amigo de Nana. Cuando alguien me amaba, me sentía tan feliz. Los momentos que pasamos los recuerdo bien. Siempre en su pesar, yo sus lágrimas sequé. Su alegría compartí también. Cuando me amó, ese día algo cambió dentro del Otsu. Algo se quebró. Y fue así como empecé a odiarla. Es que cómo pregunta algo que ya era obvio. Y responder de esa manera. Después dicen, es que la diosa Nana. Aparte pregunta mucho eso. Un poco insegura la disque diosa, ¿eh? Le falta trabajar en su seguridad. Ok. Lo siento por lo de hace rato, pero bueno. Luego de eso, lo único que ella hizo es reírse e irse para nunca más volver. ¡Es un malaca!
Luego de eso nunca más la volví a ver. ¿Fue por eso que empecé a odiar a Nana? Ah, y también porque había mucha gente diciendo Nana God, la diosa Nana, que nadie le gana a la Nana. Es una tristeza porque esas personas fueron manipuladas por ella. Ni poderes tiene. De hecho, Molina es quien tiene poderes y Nana los utiliza como si fuera de ella. ¿Por qué? Pues porque tiene secuestrada a toda su familia. Mamá Molina, papá Molina, Molina Junior. No sabemos dónde están. Espero algún día poder ayudar a Molina a encontrar a su familia, para que vean que esa impostora es una malvada. Pero bueno, después de mucho tiempo puedo decir que tengo una nueva amiga. Y ella es...